L'actual soci majoritari de Mediapro, un grup inversor xinès, ha forçat avui la sortida de Jaume Roures al capdavant de l'empresa. Es desvincula d'aquesta manera de la direcció de la companyia que va fundar fa més de 30 anys i que ha acabat convertint-se en líder del sector audiovisual. El señor don Jaume Roures ha dejado de ser el primer ejecutivo del grupo Mediapro, el mayor grupo internacional de producción audiovisual creado en España junto con Sequoia. Sí. ¿Mantiene todavía sus ideales marxistas de cuando empezó? Los dos, los de Groucho y los de Groucho y los de Cobb, ¿sí? Sí. No, yo creo que viendo la situación económica y la situación jodida en la que se encuentra medio mundo, pues esto ya lo dijo aquel señor que llevaba barba hace 150 años. Sí. ¿No? Es imposible negar que ha sido el mayor motor humano de esa compañía, que durante 30 años ha construido un imperio y que también ha protagonizado controversias y excentricidades. Una de ellas, su negativa a usar los títulos en Mediapro de otras empresas de tener un claro presidente de consejo de administración o consejero delegado. De hecho, su cargo, aunque tuviera esas competencias, en realidad se llamaba sociogestor, que es el cargo del que acaba de ser destituido, además de como miembro del consejo de administración. ¿Presidente de Mediapro? ¿Cómo se llama? No, yo no presido nada, ni escalera. Usted es el dueño de Mediapro. ¿Por qué de Mediapro, ¿no? Bueno, el máximo accionista de Mediapro. No, tampoco, soy el máximo accionista. Es el capo, no. No es el capo, lo que pasa es que... Oye, que yo no soy el capo de Prisa, usted es el capo de Mediapro. Yo tampoco soy el capo. ¿Cómo que no? Sí, pero la gente ahora mismo lo está escuchando a usted y está diciendo, ¿quién es este? No, la gente ve que estamos perdiendo el tiempo discutiendo si tengo muchas o pocas acciones o si presido o dejo de presidir. Pero la palabra empresario huye como sí, no me gusta. A pesar de como un rojo de pedigrí que presume usted, ¿le jode que le vean como un empresario? El señor Roures ya protagonizó polémicas en su etapa de deportes de TV3 y también tuvo polémicas en su etapa en Dorna, que es la compañía que fundó don Carlos García Pardo, donde el señor Roures era uno de sus principales directivos y que logró ser, a principios de los años 90, la titular de los derechos deportivos del Real Madrid. Y lo que tenía, digamos, Dorna, Carlos García Pardo y sus socios, era el tema de la esquina, que no tenía nada que ver con derechos, era una operación urbanística en la que yo no tuve ni arte ni parte. En el momento se decía, que es una cuestión secundaria, pero que José María García, que estaba muy en guerra con el señor Mendoza, que tenía que ver con Dorna. Con Ramón Mendoza no se puede hacer absolutamente nada, que no merece la pena. Ni como tío, no le adorna una sola condición. El señor Roures se desvinculó de Dorna cuando el banco Banesto de don Mario Conde compró aquella compañía. No discrepaba de esa operación, porque era evidente que aquello iba a acabar como acabó. Y es entonces cuando se alió con el señor don Gerard Romy para empezar a construir Media Producciones, la base de lo que sería el grupo Mediapro. Media Producción era una empresa del dueño de la productora donde trabajaba Gerard. Donde trabajaba Gerard se vino conmigo a Dorna. Cuando compraban esto, Dorna, ¿eso influye en su decisión de abandonar? Sí, discrepaba de esa operación, porque era evidente que aquello iba a acabar como acabó. Le compramos la empresa, una empresa que no había tenido actividad, que era Media Producción. En 2002, la productora TVF del señor Tacho Bennett se integró en el grupo y ya se podría decir que se creó una Mediapro más parecida a lo que entendemos hoy como la Mediapro moderna. Mediapro la fundan Jaume Roures y Gerard Romy. Desde TV3 dirigió Audiovisual Sport, después trabajó en el grupo Z y después ya no me acuerdo cuándo, después de Z él creó su productora y, digamos, entre comillas, no funcionaba. A aquella Mediapro se les llamaba los suministradores de hierro, dado que se entendía que podían producir cualquier cosa, desde películas hasta programas de televisión, partidos de fútbol, Fórmula 1, y la ideología que pudiera tener el señor Roures no afectaba a sus negocios. Él podía ser antitaurino, pero Mediapro podía producir las corridas de toros de las ventas. Él podía ser del FC Barcelona, pero Mediapro podría producir los contenidos de Real Madrid Televisión. Mediapro podía ser titular de todo un canal de corazón como Telecorazón y a la vez ser titular de programas anticorazón en La Sexta, como Sé lo que hicisteis. Que el señor Roures ha sabido separar siempre su ideología de sus negocios lo demuestra el hecho de que, declarándose marxista, ha tenido como aliados en distintos momentos a figuras tan poco marxistas como don Juan Abelló,
que ha sido accionista de referencia de MediaPro durante muchos años, o el presidente de la Liga, don Javier Tebas, aliado del señor Roures en las guerras del fútbol. Pero el gran salto del grupo MediaPro va a coincidir con la llegada al gobierno de España del presidente don José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2004. Cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del gobierno con lealtad al rey y guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Ya que está aquí la ministra, como veo que su gobierno cuando enfoca bien va hasta el final, ¿por qué no nos da una buena excepción cultural donde podamos defendernos mejor? Como yo creo que no estamos aquí para forrarnos como otros, sino para promover valores, culturas, lenguas, aquí tenemos muchas, como la mía, que es preciosa, que es el catalán, y creo que si estuviésemos un poco más protegidos y un poco más exceptuados, podríamos hacerlo mejor. En ese año, don Jaume Roures y sus socios del grupo MediaPro se asocian con los socios del grupo Globomedia, con don Emilio Aragón y don José Miguel Contreras a la cabeza, para crear lo que entonces se llamó Grupo Imagina, que en la práctica acabó siendo el grupo MediaPro, porque los de MediaPro acabaron comprando todos los de Globomedia, que se acabaron yendo. Pero en aquel momento parecía una fusión entre iguales. Entonces vimos que había una compatibilidad de la posibilidad de que las dos compañías pudieran asociarse siempre y cuando no se mezclaran. MediaPro era más grande que nosotros, pero nosotros lo que les dijimos es, mira, nosotros nunca vamos a aceptar, acabamos de meternos en un lío. Disolver nuestra... Entonces, con todo el respeto a una empresa que vende hierros y que compra derechos de compra y vende derechos deportivos, nosotros no vamos a ser nunca minoritarios de esa compañía. Ya, pues somos más grandes, pues muy bien, allá vosotros. ¿Y se aceptó un reparto igualitario? Y entonces aceptaron, perdiendo ellos una significativa parte, un acuerdo igualitario del 50%. Imagina ese holding... Donde se integran, digamos, por tanto es donde entran luego WPP y Abelló, por seguir con... Eso es. Precisamente Abelló entra comprando en buena medida esa participación que nosotros habíamos comprado a Vocento. WPP entraba, ya estaba en MediaPro. El nivel de facturación, esto es lo que publicó, creo que Expansión, dicen, eran 60 millones de Globomedia frente a 195 de MediaPro en el año 2004, y sin embargo se presentaba como una fusión entre iguales. Digamos, no fue respecto a lo que las cifras daban, pero no fue a medias. Pero, digamos, es igual, porque nosotros no actuamos como mayorías, minorías, ni... Con el reparto de funciones se mantuvo... Una cosa llamativa es que las marcas siguen funcionando por separado, aunque el capital se unifique. Porque sigue funcionando Globomedia con sus programas, MediaPro con otros, ¿eso decidieron ustedes? Globo continúa ahora, Globo es una muy buena marca, ¿no? Con la ventaja de que a los señores de Globo se les atribuía una interlocución directa con ese nuevo presidente del gobierno. Y de hecho, en aquella televisión española del señor Zapatero, el grupo Imagina, MediaPro Globomedia, produzco importantes formatos. Uno de los más recordados fue el programa de debates 59 segundos. Pero el más controvertido fue España Directo, que se importaría además a un montón de cadenas autonómicas y que fue muy discutido por los sindicatos de televisión española, que entendía que un programa de las características de España Directo lo tenía que hacer el propio personal de televisión española y no una productora externa como era Imagina MediaPro. Si bajas abajo al museo, a la exposición, ahí está. Porque este es el primer gran programa que hicimos, pero lo hicimos en Andalucía, lo hicimos en Canarias, lo hicimos en Televisión Española, lo hicimos en TV3 y no sé si en más sitio. Y les aseguramos que a nosotros nos hubiese encantado comenzar el programa contándoles que Madrid iba a ser la ciudad elegida para albergar los Juegos Olímpicos de 2012. Una entrada suelta se puede conseguir, por ejemplo, si uno va a una de esas peñas, a los locales, a mediodía, es posible que sobre alguna. Siempre existe la reventa, los de la reventa se colocan un poquito más atrás. La policía ha encontrado los cuerpos sin vida de una mujer
y de sus dos hijas en su domicilio de Palma. Aquí todo sucede en directo, vivimos la vida en directo, son en este momento las seis y qué. Habrán escuchado mucho ruido durante nuestra emisión, de hecho seguro que lo están escuchando en estos instantes. Está provocado por un grupo de sindicalistas de Televisión Española que está intentando sabotear este programa, España Directo. Lo está haciendo con el ruido, aporreando las puertas de este estudio, con bocinas, con sirenas y también impidiendo que nuestros reporteros puedan desarrollar libremente su trabajo. Bueno, aquí hay un discurso de cuando una productora hace un programa, eso va desde corrupción a eso, a unos gastos que se puede hacer dentro y tal y cual, demagogia barata que la historia pues ha desmentido por sí sola. Pero cada vez que ellos intentaron hacer ese programa in-house, fue un fracaso, lo intentaron en San Cugat, y bueno, nosotros nos echaron, bueno, no recuerdo la fecha, pero nosotros estuvimos mucho tiempo haciendo España Directo. Entonces empezó una polémica de esas estúpidas sobre tal, sobre cual, y al final el Consejo de Administración pues decidió que ya se lo harían ellos. Desde ese momento, que nosotros, eso lo recuerdo perfectamente, teníamos una audiencia estable de 2 millones de personas, la franja de la tarde de Televisión Española súper protegida y tal y cual, desde el momento que dejamos de hacerlo y tal, España Directo se va para abajo, porque hay que trabajar de otra manera, no con la manera, digamos... Pero el gran salto se produce en el año 2005, cuando un grupo de socios liderado por el señor Robles logra que el gobierno del señor Rodríguez Zapatero le adjudique un operador de televisión analógica en abierto, La Sexta, que pueda competir en igualdad de condiciones con Telecinco, Antena 3 y Prisa Sogecable. Hola, bienvenidos a La Sexta. Bienvenidos al comienzo de una aventura. Aunque el señor Robles pareció actuar como tapado, ya que permitió que el protagonismo fuera para Globo, es decir, para don Emilio Aragón. Tú eras de un partido de extrema izquierda, ¿no?, cuando eras joven. Sí. ¿De cuál era? De la Liga. ¿Qué era la Liga qué? La Liga Comunista. ¿Liga Comunista? Sí. Y ahora cuando te ves en todo este mundo del negocio, de la competitividad tan bestia, del mundo de la televisión, y te acuerdas de aquella época, ¿qué piensas? Yo creo que los contenidos que nosotros propugnamos y que hacemos y que se pueden ver cada día, pues van en la misma línea. Pero a la vez iba adquiriendo más poder, como consiguiendo arrebatar al Grupo Prisa los derechos de la Liga de Fútbol y arrebatar a Telecinco los derechos de la Fórmula 1, en una operación en la que el aliado del señor Roures fue ni más ni menos que don Alejandro Agag. No viene mejor. Oye, creo que vas a hacer la Fórmula 1 el año que viene. Sí, yo. ¿Sí? ¿Tú? Pues lo mato. Es la primera noticia que tengo. Yo estoy empujando para ello. La sociedad MediaPro Imagina, accionista de La Sexta, ha comprado los derechos en exclusiva para toda España de uno de los mayores espectáculos deportivos del mundo, la Fórmula 1. Pues hasta ahora estos derechos serán propiedad de una sociedad de Flavio Briatore, amigo íntimo de Alejandro Agag, como saben, el yerno de José María Aznar. Pero a partir del 2009 entra en vigor el nuevo contrato con el grupo MediaPro Imagina, que se prolongará hasta 2013. Y a pesar de todo el poder que tenía el señor Roures en el año 2006, era una figura escasamente conocida. En esa época, don José María García es entrevistado en Antena 3 y en un momento hace un alegato contra el señor Roures. Y las seis de un personaje absolutamente siniestro. Yo no voy a decir nada, que cada cual aguante su vela, ¿no? Cabeza visible y que se llama Jaume Roures. Dentro de un conglomerado, MediaPro, etcétera, etcétera. Y cuando ese tema es comentado por el crítico de televisión, don Fran Monegal, en el canal de televisión del Ayuntamiento de Barcelona, se nota que el señor Monegal no sabe ni quién es el señor Roures. Absolutamente siniestro, absolutamente siniestro, que se llama Jaume Roures. Si yo... He oído hablar de este pájaro, si sí. Yo... Porque en aquel momento apenas se habían publicado reportajes sobre él en la prensa. Y es que para ser un mangaka de medios, pero evitar que tus rivales te machaquen, hay un punto muy importante que es no tener demasiada presencia en Madrid. El mundo de los Polancos, los Pedro J o de los Ansones te dejaba más o menos al margen si no estabas en Madrid. Escasos habían sido los reportajes contra don Javier Molde Miguel, a pesar del poder que tenía, porque en Madrid no tenía presencia, o contra el señor Méndez Pozo, a pesar de su historial, por lo mismo, o contra don Juan Caño, del poderoso grupo Hachette, porque no se había metido en la aventura de tener un periódico en Madrid. Don Jaume Roures decidió cruzar esa pasarela
en el año 2007 cuando crea el periódico Público. Estamos de enhorabuena porque ha salido un nuevo periódico, este, el Público. ¡Ay, a ver qué bonito, déjamelo ver! Y por tanto entra en esa disputa compitiendo con el diario El País y el resto de periódicos. Nosotros no vivíamos ni entonces ni ahora obsesionados con Prisa ni hacer la competencia. Creíamos que ese espacio existía y fuimos a por él en un periódico nuevo y tal y cual. Ignacio tenía alguna experiencia en eso. Félix era una de mis primeras alternativas, pero precisamente en aquel momento fue cuando El País lanzó la edición gallega y él estaba muy involucrado y me ofreció lo mismo. ¿Se ofreció a Globo Media participar en el periódico impreso Público? Sí. Eso fue un poco el comienzo de la crisis interna que acabó provocando la demolición del grupo, un poco fue el Público. Ese fue un momento de gran tensión. En medio, Robles tenía la ilusión personal de hacer un periódico de izquierdas en Madrid, y a nosotros nos parecía una barbaridad, era una ridiculez hacer un periódico de papel en un momento en el que no tenía sentido, que no hacía falta, que nos complicaba la vida, que ya teníamos bastantes líos económicos y que meterse en un negocio ruinoso que no tuviera más necesidad. Entonces eso creó una crisis interna que fue derivando en todo tipo de problemas y que fue el causante primero del distanciamiento. Entre los que era el núcleo, imagina. Que me dijo que no podía salir Público por tener el País y todo eso. Tonterías, y yo dije, esto era en junio, yo dije, pues en septiembre salimos, y dije, pues tomaremos las medidas pertinentes, y las medidas pertinentes fue que todos los que estaban embarcados en el proyecto, más allá de nosotros, más allá de gente de Globo, o sea, quiero decir que no tal, se bajaron al día siguiente. Es a partir de ese momento cuando se va a empezar a hablar mucho más de él, incluyendo en TV3, donde le hizo una célebre entrevista y no precisamente amable a la senyora Terribas. Li deuen sobrar els diners perquè en un moment en què la premsa, et diuen que la premsa de paper, doncs està passant un mal moment, vostè avui a Madrid ha presentat aquest diari que tinc a les mans. Un diari ara per què? Si vostè ja té una televisió. Tenen tot un seguit d'activitats en tots els sectors. Per què un diari? Per parlar dels seus negocis, això ho fan molt els grups mediàtics, Sí, això ho fan molt els grups mediàtics. Les pàgines de comunicació d'aquest diari estaran plens de notícies de Mediapro. Hi ha qui diu que aquest diari durarà 4 dies perquè vostè el treu al carrer per ajudar el senyor Zapatero de cara a les eleccions. Entre l'any 2007 i l'any 2011 se produjo la gran segunda guerra del futbol entre el grupo Mediapro i el grupo Prisa, de la qual ja hi ha una pieza en este canal hablando de ese. El diario El País, que en el año 2014 dirigía a don Antonio Caño, publicó una información que acusaba al señor Robles de tener una serie de cuentas millonarias en el extranjero. Sin embargo, El País no pudo acreditar esa información en los tribunales, por lo que fue condenado. Otro triunfo para el señor Robles. No me arrepiento, porque me parece que es uno de los escándalos que siguen en activo. Otro de los escándalos que no conseguimos desactivar en su momento. Y seguramente otra de las razones que me hicieron perder apoyos en general, ¿no? Cuando usted publica las cuentas que tiene el señor Robles en extranjero, La Sexta sale en apoyo del señor Robles y publican en su informativo, aparece Robles diciendo es basura esta información. Toda esa información, más allá de que sea pura basura, es que es falsa, absolutamente falsa. Ni yo, ni Mediapro, ni ninguno de los socios de Mediapro tenemos o hemos tenido cuentas en esa lista de países. Vamos a presentar una querella penal contra El País. No se resolvió. Se resolvió del punto de vista de la denuncia concreta, porque otra fuente no podía, no estaba en condiciones de sacar más documentos. No estaba en condiciones de hacerlo sin descubrirse de una manera muy grosera. Y nosotros lo entendimos y asumimos el precio de perder y punto. Hay que aceptarlo con deportividad y ya está, ¿no? Lo que no fue un triunfo para el señor Robles fue el proyecto de un periódico impreso Público. El periódico de tirada nacional Público ha anunciado el cierre de su edición en papel. La empresa editora Mediapubli, propiedad del grupo Mediapro, entró en concurso de acreedores a principios del mes pasado. De ese proyecto fue criticado no solo que acabara, sino cómo acabó. El señor Robles se había cuidado de que el periódico no fuera propiedad de Mediapro, sino de una empresa, Mediapubli, que en el papel no tenía nada que ver con Mediapro.
Por tanto, cuando quebró Mediapubli, todos los trabajadores tuvieron que ir al Fogasa, ya que oficialmente Mediapro no tenía relación societaria con Mediapubli. Eso sí, luego cuando salió a subasta la cabecera Público, el mismo señor Roures, que a través de Mediapubli se había declarado insolvente, pudo comprarla junto con el señor Bennett para sacar el digital público.es. Porque oficialmente quien estaba insolvente era Mediapubli, que es lo que había quebrado, pero no el señor Roures y el señor Bennett, que además consideraban que eran quienes más merecían comprar la cabecera público.es porque eran los que más habían puesto dinero en ese proyecto. Cuando viene la crisis, que se va todo el garete, nosotros vamos aguantando como podemos, quiere decir que el señor Bennett y el señor Roures, que se habían vendido unas acciones de esta casa para este proyecto, perdieron 70 millones de euros. La gente que había salido anteriormente se fue con 45 días y entonces nosotros queríamos darlo en 45 días. Estuvieron complementando la diferencia entre, digamos, lo que era legal dentro del proceso del concurso y lo que tal. De nuestro sueldo se vende el activo y, bueno, me parece lógico, no solo tacho yo, sino que ahí fuimos 5 personas diferentes a comprar esa cabecera. ¿Cuál es el problema? Hemos dejado ahí todo nuestro patrimonio. Alguien con más prerrogativas que nosotros para continuar con el proyecto no hay. Escolar pone en pie su proyecto con un pastón nuestro que no te puedes ni imaginar, y del cual del mocado. De la indemnización que se llevó, de la super, super indemnización que se llevó. El señor Roures también perdió el control de La Sexta cuando esta fue absorbida por Antena 3 Televisión para crear el grupo A3 Media, una operación que en el fondo salvó de la quiebra a La Sexta, que no tenía viabilidad para sobrevivir una vez se produjo el hundimiento de la publicidad del año 2009. Tras ser absorbido, el control del operador A3 Media, y eso incluía el canal La Sexta, lo tenía el grupo Planeta, mientras que el grupo MediaPro tenía una muy pequeña participación. Y la salida definitiva de MediaPro del capital de A3 Media sería especialmente tensa por lo que iba a pasar en Cataluña. Y es que es imposible desligar la evolución final de los negocios del señor Roures y de MediaPro de los sucesos del 1 de octubre del año 2017. Constituir la República Catalana como estat independent i sobirà de dret democràtic i social. En un momento en el que el señor Roures tenía una posición muy fuerte para convertirse en el gran magnate de la prensa en Cataluña y en el conjunto del Estado, dado que tenía una oferta para comprar el Grupo Z, que estaba a la venta, y que le hubiera dado el control de periódicos tan importantes como el Periódico de Cataluña, que en muchas zonas de Cataluña llega a superar a La Vanguardia, o el periódico deportivo Sport, lectura de cabecera de un montón de culés, así como periódicos por toda España, en ese momento se produce el procés, el intento del señor Carles Puigdemont de un referéndum unilateral que separe Cataluña del resto del Estado. Y don Jaume Roures y su grupo MediaPro aparece como un grupo que está apoyando esa iniciativa. Presentación por todo lo alto del centro de prensa que a partir de hoy centralizará toda la información del 1 de octubre. Pero para acceder a este edificio y asistir a una rueda de prensa más sobre los preparativos finales del procés. This is a tool. This is about democracy. Referendum is not illegal. It is not a crime. Hay que pasar por caja y pagar 10 euros por informar. 10 euros por cada persona acreditada por cada medio y cada día. Hoy en el centro de prensa, los primeros en quejarse eran los medios extranjeros. Estamos una agencia internacional y debemos hacer los discursos en directo, pero para hacerlo en directo debemos pagar 500 euros para la plataforma que está aquí y que se mueve primero, y después para hacer el directo debemos pagar 350 euros para hacerlo en directo. Y me parece una broma. And it's not a business, it's a conference. Aunque el gobierno catalán lo justifica, això ha estat una iniciativa privada. MediaPro, la empresa encargada de montar este centro de prensa en sus oficinas de Barcelona, lo considera una oportunidad de negocio. 14 de febrero, la Guardia Civil ha señalado al fundador de MediaPro, Jaume Roures, en la investigación judicial por el proceso independentista en Cataluña. En un informe remitido ya al Tribunal Supremo, al que ha tenido acceso Radio Nacional de España, los agentes responsabilizan a Roures de la difusión del mensaje soberanista a un público amplísimo. Es que el Sergi m'ha dit que ens podies ajudar, sí, amb això del documental. Sí, és a dir, m'ho ha comentat avui el Sergi. Llavors, digue'm la teva opinió d'on està encallat això, perquè és que em costa tant d'entendre. Bueno, en aquest país bueno, tenim... Jo he parlat amb la Núria Llorac. No? Però jo he parlat amb la Núria Llorac. He parlat, sí, amb el Sánchez. Sí. La Núria Llorac va atendre molt bé del grup de l'aigua, però al final
per WhatsApp em va dir, mira, escolta, el Sánchez m'ha explicat la situació, i ho has de parlar amb ell. T'has d'entendre amb el Sánchez. Bueno, doncs he parlat amb el Sánchez i ell m'ha dit, diu, mira, Tacho, el problema que tinc és que no tinc diners, no tinc pressupost. O sigui, a mi és veritat que m'han donat diners, però els diners que m'han donat, doncs me'ls agraeixo, els tinc posats al Polònia, al no sé què, per aquí per allà. I no tinc, és més impossible, impossible, impossible. A més m'ha dit això. Lo important és que això surti ara, perquè és que jo me'n dono compte que això o surt ara o no sé quan sortirà, perquè imagina't, ara és el moment. Una de ellas sobre los 8 documentales sobre el 1 de octubre, 440.000 euros. Esta compra provocó muchos titulares porque todo el mundo tuvo conocimiento de las conversaciones entre un directivo de MediaPro con un miembro del gobierno para intentar vender esta producción a nuestra televisión pública por 800.000 euros. No es va tenir coneixement de que el senyor Benet parlava amb un membre del govern. En tot cas, es va tenir coneixement d'un tros que la Guàrdia Civil va filtrar, d'algunes converses que, a més, no sé, diguem-ne, no les conec, però m'és igual. La investigación de la Guardia Civil sobre el procés independentista señala ahora al empresario de comunicación Jaume Roures. El fundador de MediaPro aparece calificado como elemento capital en la estrategia de movilización social del independentismo. En un comunicado, la productora que dirige Jaume Roures se pregunta si es un delito realizar un documental sobre la jornada del 1 de octubre emitido en TV3. Uno de los informes de la Guardia Civil enviado al juez Pablo Llarena destaca a Roures como un elemento capital en la estrategia de comunicación del proceso independentista. No parece casualidad que ese mismo año 2017 que se produce el proceso, don Juan Abelló, uno de los socios de referencia de MediaPro, rompe con la empresa y abandona el grupo. ¿Qué estás vendiendo MediaPro? No, no, yo no estoy vendiendo. Dos accionistas, bueno, al principio uno de los accionistas, después dos accionistas, quería vender su participación y se generó un proceso de venta donde al final son tres los que venden. Que junto a otros abandonos obliga al señor Roures a contar con un socio internacional, un fondo de inversión chino que en la práctica acabaría suponiendo su fin. Pero a corto plazo, la primera medida de esa decisión fue perder la posibilidad de comprar el Grupo Z, dado que aunque su oferta económica había sido la más alta, la Caixa no quiso meterse en líos y decidió vender todo el Grupo Z. La Caixa era quien decidía, porque en la práctica quien para ese momento controlaba el Grupo Z, y decidió que quien se quedara con todo eso fuera el Grupo Prensa Ibérica y, por tanto, don Javier Molde Miguel, considerado alguien que no entraría nunca en aventuras pro-independentistas. El otro día explicaba el tema del periódico, ¿no? Del periódico de Cataluña, bueno, del Grupo Z y todos sus diarios, digamos, ahí. No, con la banca hemos topado, ¿no? Porque ahí estábamos discutiendo la deuda, quién compra la deuda por un mayor valor. La mejor oferta era la nuestra. Y pues era llevado el que daba menos. Entonces uno dice, ¿no? Y los accionistas de esos pobres bancos. Y todos nosotros que hemos ido dando decenas de miles de millones para que esos pobres bancos vayan sobreviviendo. Es que no hay nadie que se meta ahí. Pues esta es la enjundia de la pregunta de la comunicación. Durante todo ese periodo, La Sexta, donde el señor Roures todavía es accionista minoritario, hace una campaña a favor de la legalidad y en contra de los independentistas, con Al Rojo Vivo como programa estrella haciendo especiales contra el independentismo. Y el señor Roures, a pesar de que sigue siendo accionista minoritario, no oculta su desagrado y lo hace públicamente. ¿Nos podrías explicar cómo ves o analizas el tratamiento que se está haciendo del juicio y del proceso en los medios de comunicación estatales, especialmente en una cadena, por ejemplo, que yo creo que has tenido algún tipo de relación, que es La Sexta, y como estrellas de ese canal, como son Ferreres, por ejemplo, ¿cómo lo está llevando? La Sexta forma parte de Antena 3, nosotros ahí tenemos poco que decir y ellos lo que hacen es compensar pues una cadena de derecha a derecha como es Antena 3 con una cadena donde la información y algunas referencias a eso que se podría llamar la izquierda se hacen de cuando en cuando, ¿no? Pero Farreras es el prototipo de este tipo de discurso, ¿no? De ese discurso engañoso de hacer ver que estamos defendiendo las libertades cuando lo que estás es buscando excusas para favorecer la represión. Jiménez de los Santos dice que yo soy un golpista, permanentemente, todos los días, difamación total. Y los fines de semana
Roures, que es un mini accionista de mi grupo, dice que yo y la Sexta somos el prototipo de blanqueadores de la represión. Alucinante. Dos sectarios. Luego sale el señor Reuras negando haber dicho lo que había dicho y encima había quedado grabado. Varias preguntas sobre este conflicto entre usted y el señor Ferreras. Yo no tengo ningún conflicto con Antonio, ¿no? Yo creo que el otro día hizo una referencia negativa a mí por una información que él no contrastó, que salió en un digital de esos que dicen cualquier barbaridad. Yo decía que su programa creo que estimulaba la represión. Yo puedo estar equivocado en algunas cosas, pero tonterías digo pocas en general y esta lógicamente no la dice. Pero Farrellas es el prototipo de este tipo de discurso, ¿no? De ese discurso engañoso de hacer ver que estamos defendiendo las libertades cuando lo que estás es buscando excusas para favorecer la represión. Y hay algo curioso. A Cayetán Álvarez de Toledo, portavoz del PP, y al empresario Roures hay algo que les une. A ninguno de los dos les gusta la Sexta. Eso significa que estamos en el camino correcto. Al final el señor Roures y MediaPro vendrán la parte de capital que les quedaba de A3 Media y por tanto se desvincularán totalmente de la Sexta. No será el único fracaso que tienen por aquella época. Un intento de controlar la Liga en Francia, donde llegaron a ser titulares de los derechos, acabará en un rotundo fracaso que además la Sexta aprovecharía para hacer sangre contra su ex jefe. Conmoción en el fútbol francés tras la ruptura del contrato entre su liga y la empresa audiovisual MediaPro. El grupo de Jaume Roures deja el fútbol galo sin su mayor fuente de ingresos tras devolver los derechos de retransmisión a cambio de una penalización de 100 millones. Rescinde así un acuerdo de 800 millones de euros. El diario deportivo L'Equipe lo califica hoy de la ruptura del siglo. MediaPro irrumpió en el fútbol francés a lo grande, arrebatando los derechos televisivos al operador histórico Canal Plus con una oferta de esas que no pueden rechazar. Prometía elevar el caché internacional de la liga francesa, que se encuentra un peldaño por debajo de la española y la inglesa, crear un canal temático y ultramoderno, Telefoot, para la discusión de los partidos y, sobre todo, repartir un auténtico maná a los clubes, 780 millones de euros al año durante 4 temporadas. La historia del fiasco es muy conocida, sobre todo en Francia, donde toda la prensa, de derechas y de izquierda generalista y especializada, lleva tiempo dedicándole mucha atención, un extraño contraste con lo sucedido en España. MediaPro fue recibido en 2018 en Francia como el gran salvador del fútbol francés, con un despliegue mediático que en general combinaba el entusiasmo con la curiosidad por este personaje atípico que iba a llevarles a otro nivel y a enriquecerles a todos, el peculiar trotskista catalán Jaume Roures. Y ahora ha sido satirizado con saña en los más prestigiosos medios de Francia como Le Monde y el deportivo L'Equipe. MediaPro justificó su impago del pasado octubre por el devastador impacto que ha tenido el coronavirus en el negocio del deporte y en base a ello aspiraba a renegociar a la baja los compromisos de pago adquiridos, pero el modelo prometido por MediaPro, que arrancaba esa temporada 2021, ya se había comprobado inviable desde su inicio mismo ante las visibles dificultades de la compañía por revender partidos a otros operadores y el fracaso de Telefoot, el nuevo canal temático condenado ahora al cierre. Eso sí, durante ese tiempo, el señor Roures había conseguido ser una de las productoras favoritas de TV3, donde produjo no solo documentales sobre el procés del año 2017, también produjo espacios de éxito como Tarde o Berta en las tardes o el famoso Fax, una vez compró la productora del señor Buenafuente. Por tanto, el señor Roures y MediaPro también producían los principales espacios de Movistar Plus, incluyendo el del señor Broncano. Por cierto, tanto en Tarde o Berta como en Fax, la tertuliana estrella era doña Pilar Rahola, que tuvo más tiempo que ningún otro tertuliano en TV3. Según el señor Roures, aunque ellos produjeran los programas, quien insistía para que la señora Rahola estuviera era la dirección de TV3. Me atrevo a presumir que entonces estamos hablando de la Generalitat de Cataluña, es decir, de don Artur Mas primero y don Carles Puigdemont después. Quería preguntarle sobre la negativa de su empresa a facilitar a esta diputada la retribución del programa Fax a la colaboradora a Pilar Rahola. Nosaltres fèiem un programa on se'ns va proposar per part de la direcció de TV3 d'incloure la senyora Rahola al programa. Fue MediaPro quien produjo el primer gran documental sobre las cloacas del Estado.
Es muy difícil desvincular la guerra entre el señor Pablo Iglesias y el señor Ferreras sin hacer referencia a la ruptura entre el señor Roures y el señor Ferreras, especialmente porque el señor Iglesias dice que conocía la relación del señor Ferreras con Villarejo desde el año 2016, pero muy oportunamente no se enfrentó al señor Ferreras hasta el año 2019, es decir, hasta que el señor Roures había roto con La Sexta. Eso sí, de lo que nunca he oído hablar al señor Iglesias es de la reunión que tuvo el señor Roures con el señor Villarejo, cuyas fotos fueron distribuidas. Y que esa reunión Villarejo-Roures se produjera más o menos a la vez que la señora doña Patricia López, la periodista anti-Villarejo más conocida de público, rompiera con el medio. Oye, casualidades de la vida, que al día siguiente de firmar el despido comió con Villarejo. ¿Esto está acreditado? Sí. Y más o menos a la vez que el señor Villarejo aparecía en una entrevista estrella en TV3 en un programa producido precisamente por el señor Roures. Tengo que decir que cuando le pregunté por esto al comisario Villarejo, me aseguró que la reunión era porque el señor Roures le estaba proponiendo hacer una serie sobre él. Pero dejando al margen los temas de cloacas y Villarejos, los grandes escándalos del señor Roures han tenido que ver con la corrupción. Apareció en la sombra de dos escándalos. Uno de ellos era el caso 3%, y esto se debía a que MediaPro había sido socio de la productora Triacom. La Audiencia Nacional reactivaba el caso 3% sobre la financiación ilegal de Convergencia. El juez Pedraz solicitaba datos a TV3 sobre las productoras Triacom y MediaPro por contratos firmados entre el 2008 y el 2016. Analizada esta documentación, los investigadores sostienen que Triacom hinchaba hasta el 50% el precio de los programas que facturaba TV3. Estas cantidades que TV3 pagaba de más servían supuestamente a Triacom para abonar luego facturas falsas emitidas por empresas relacionadas con Convergencia Democrática de Cataluña. Ustedes y Triacom se hacían pagar las producciones a precio de oro y que esto formaba parte de una trama para bombear dinero público a las arcas privadas procesistas, defraudando así a los ciudadanos y Hacienda. Però no és en absolut cert que nosaltres vàrem absorbir Triacom. No me ha contestado tampoco si usted tenía o tenía conocimiento de las actividades que se les atribuyen a Triacom, pues eso, de ser un vehículo de TV3%, de ser un vehículo de financiación. Más difícil era escurrir el bulto del caso FIFAGATE. Y es que cuando estalló el escándalo de FIFAGATE, se descubrió que una serie de productores de todo el mundo habían sobornado a miembros de la FIFA a cambio de adjudicaciones. Y una de las empresas que figuraba como que había sobornado a cambio de conseguir adjudicaciones era MediaPro. MediaPro tuvo que poner una confesión en su propia página web en la que reconocía que habían cometido ese soborno. El responsable de esa operación era ni más ni menos que el socio cofundador de MediaPro, Gerard Romy, que tuvo que dimitir o ser dimitido de su puesto al tiempo que vendía sus acciones. Sería Andrés Romy, que ahora dejó el grupo, que fue esto. Gerard Romy. Sí, a raíz del lío que tuvieron del FIFAGATE este en Estados Unidos y de los líos. El caso FIFAGATE demostró que en aquel momento el señor Roures todavía tenía un gran control sobre TV3. Porque por aquella época el señor Sandro Rosell realiza una serie de entrevistas a distintos medios en las que hace un ajuste de cuentas contra sus enemigos. En esas entrevistas, don Sandro Rosell ataca al señor Roures y le reprocha el tema del FIFAGATE. No entiendo por qué actúan contra mí, o por qué vendimos los derechos de televisión del Barça Telefónica en vez de a MediaPro. Cuando TV3 emite esa entrevista, corta la parte en la que habla del señor Roures y del FIFAGATE. El argumento que usa la dirección de TV3 es que lo corta porque no quieren acusaciones que no estén contrastadas. Y por tanto, dado que el señor Roures no ha participado en esa entrevista, pues que no salga la parte. Un argumento interesante porque por esa regla de tres, TV3 no podría haber emitido ninguno de los documentales que ha emitido contra el rey emérito. ¿Quién dio la orden de censurar el documental y por qué? Consideré que aquestes modificacions s'han fet amb criteris informatius i que no alteren la tesi del documental. El principal motiu de conflicte ha sido suprimir un fragmento en el que hablaba del auto dictado por la juez Lamela, que archivó el procedimiento de unos encausados, en este caso Imaginal Group, que es la matriz de MediaPro. Por esos mismos días, el mismo señor, don Sandro Rosell, es entrevistado en La Sexta, programa Salvados. La Sexta sí saca el trozo en el que hace referencia al FIFAGATE. También señalas a uno de los directores generales de MediaPro, a Jaume Roures. A mí, la juez Lamela me pone en la cárcel después de tomarme declaración. Y a la empresa del señor Roures, a MediaPro, que en la misma rogatoria que venía de Estados Unidos, le piden que haga un registro en su sede y de repente se para. Y rápidamente,
El señor Roures es entrevistado en Catalunya Radio para que replique al señor Rosell. Ahora bien, en esa ocasión, la presentadora, señora Terribas, no parece que le apriete mucho en el tema del FIFA Gate, al que ni menciona el señor Roures en su réplica. ¿Qué ha fet vostè contra Sandro Rosell? Perquè sembla que Sandro Rosell insinuava a Jordi Évole que vostè estava darrere de tot el que li ha passat. Bé, és que pensar que jo tinc els poders que ell intenta explicar és molt pensar, no? No hi ha cap mena de cosa més enllà d'una opinió davant d'una pregunta d'un periodista. Per tant, davant de tot el que va dir ahir a Sandro Rosell, a Jaume Roures, què li contesta? No, no, és que jo no vull entrar en polèmiques amb el Sandro sobre aquesta mena de qüestions perquè no acabaríem mai, no? Ell té un judici sobre l'espionatge al que ens va sometre durant molts anys i suposo que així intenta, doncs, com es diu allò, utilitzar el ventilador i encobrir una mica les coses, però igual, el procés aquest segueix i ja sortirà quan hagi de sortir. Doncs, suposo que és conegut de tothom les meves influències a l'Audiència Nacional i a òrgans d'aquesta mena, no? És que no, crec que no val massa la pena entrar a discutir aquesta generalitat, si hi ha coses concretes. Diguem-ne, jo vaig actuar contra ell perquè havia firmat amb Telefònica i no amb nosaltres. Sí, això també ho va dir ahir. Sí, no, sí, però el petit problema d'això és que quan el Barça va firmar amb Telefònica ell feia com un any que no era president. Per tant, diguem-ne, quan parlem de coses concretes, les coses llavors no quadren. A menys que estigui dient que el president en aquest moment, que era el Bartomeu, doncs era una titella seva, no? El periodista señor Rusiñol, que trabajó para el señor Roures en el diario Público, fue uno de los que más hizo sangre contra el señor Roures ante estos acontecimientos desde el diario.es. Los sucesivos agapes del excomisario José Manuel Villarejo y el magnate Jaume Roures en Madrid parecen confirmar lo que desde hace meses viene apuntando la periodista Patricia López, ex referente de Público, que existe algún tipo de pacto entre el empresario que dice ser trotskista y el mayor símbolo de las cloacas policiales surgidas en los estercoleros del franquismo. MediaPro, conglomerado capitalista creado por el magnate hace más de 3 décadas con un complejo entramado societario en Holanda que utiliza el soborno para adquirir derechos deportivos, una práctica reconocida por el conglomerado ante la Fiscalía de Estados Unidos en 2018 en un procedimiento por el que el cofundador de MediaPro, Gerard Romy, se encuentra a la espera de juicio en Nueva York tras aplicársele la ley antimafia por las prácticas continuadas de MediaPro en América. Buena parte de la trayectoria empresarial del magnate se ha basado en asociaciones supuestamente contra natura. La idea de que el presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero ayudó mucho a las empresas de Roures está muy instalada, pero la realidad es que fue el gobierno de Mariano Rajoy el que más contribuyó a su prosperidad. Una vez confirmado el cierre de la edición en papel de Público, aprobó la fusión entre Antena 3 y La Sexta, pese a las reticencias expresadas por el organismo de la competencia en un momento de crisis aguda de solvencia de La Sexta. Forzó la venta concentrada de los derechos televisivos en la Liga, cardenal mediante, atendiendo así a la reivindicación histórica de Tebas y Roures, y hasta adjudicó a una filial de la multinacional la señal televisiva de la Moncloa. Envien una abraçada al Pere Rusiñol felicitant-lo perquè s'ha arxivat la causa que vostè va posar contra ell, sobretot recordant que va ser a partir de les males pràctiques cap als drets dels treballadors durant el tancament de Público quan vostè el dirigia. Gràcies. Yo también aprovecho para mandar un abrazo al periodista Pere Rusiñol, uno de tantos periodistas a los que usted ha intentado amedrentar con querellas pues para que no denunciara prácticas poco acordes con un empresario que se proclama trotskista. I el senyor Rusiñol no el vaig denunciar perquè fos un periodista, el senyor Rusiñol el vaig denunciar perquè va dir que jo era un estafador. I quan tu dius que algú és un estafador, ho has de demostrar. En todo caso, el señor Roures sí tuvo que hablar del tema del FIFA Gate en el Parlamento catalán porque fue llamado a declarar por los diputados y fue uno de los temas por los que se le preguntó. Entonces él dijo que su problema con el FIFA Gate era no haber vigilado bien lo que hacían sus empleados, supongo que se refiere a su ex socio, el señor Rumi, y a los empleados que podía haber en Estados Unidos y por tanto no ser consciente de que estaban sobornando a directivos de la FIFA.
MediaPro reconoció que habían pagado sobornos millonarios a altos cargos de la FIFA a cambio de obtener los derechos televisivos de los mundiales del 2014, 2018 y 2022 mediante un acuerdo de culpabilidad. Nosaltres vam reconèixer i vam pagar una multa per no tenir mecanismes de control intern que haguessin evitat una situació d'aquestes. Ens vam comprometre amb la Fiscalia de Nova York en un període de 3 anys a posar en peu mesures de control que evitessin tornar a caure en una situació com aquesta. Ustedes, MediaPro, firmaron un acuerdo con la Fiscalía de Nueva York, un acuerdo donde ustedes reconocieron públicamente el pago de estos sobornos millonarios a altos cargos de la FIFA. Nosaltres vam acomiadar immediatament a la gent implicada des de que vam tenir coneixement. De aquella sesión parlamentaria, realmente lo que más me llamó la atención es la actitud del portavoz de Vox. Porque si tienes al señor Roures delante, al que se le podía preguntar tantas cosas, de tantos episodios, del proceso del 1 de octubre, del diario público y su quiebra y Display Collection, se le podía preguntar por el caso Triacom, se le podía preguntar por el FIFA Gate, y sobre lo que preguntó Vox fue por esto. Para conocer las relaciones que mantiene usted con el magnate globalista George Soros, sabemos que Soros tiene una serie de corresponsales en distintos lugares del globo, que el señor Soros trabaja en una agenda para desestabilizar las democracias occidentales, y usted es uno de sus enviados aquí en Cataluña. Cada cual tiene sus prioridades. Amb el senyor de Vox abans no havia contestat perquè em semblava que estava fora del nivell del que està aquesta comissió, però jo no sé qui és el senyor Soros. O sigui, sé que és un senyor que va fer una especulació amb la, contra la lliure esterlina fa 20 anys i no sé, i va fer molts diners. Bueno, encantat de la vida, ni sé qui és, ni tal i qual. I faria bé la gent de no només no llegir tonteries, sinó no creure-se'l. Sin el control y la censura de los Soros, Cebrianes, Planeta, Roures, etc. Este 27 de octubre, el Consejo de Administración de MediaPro se reunió y decidió destituir al señor Jaume Roures como miembro de su consejo, suprimiendo sus funciones como socio gestor. Y, por tanto, desvinculándolo totalmente de la marca MediaPro. El resto de socios traídos por el señor Roures, incluyendo el señor Tacho Bennett o el señor Ruiz de Gauna, se han quedado. Por lo cual se puede entender que el accionista mayoritario, el fondo de inversión chino, tenía problemas exclusivamente con él. Eso supone el fin del señor Roures en MediaPro, pero no tiene por qué ser el fin profesional del señor Roures, para empezar porque el periódico público sigue siendo de él a través de Display Connector, aunque también influirá si el señor Roures quiere seguir en ese tipo de batallas políticas o a lo mejor ya ha tenido suficiente y prefiere dedicarse a otro tipo de negocio. Porque como tantos otros magnates, la trayectoria del señor Roures es una trayectoria de éxitos y de controversias, porque quizá sea imposible lo uno sin lo otro. Jaume Roures. Ojalá hubiera más gente de izquierdas que supiera hacer dinero como él. Para amargarnos, nos casamos, tenemos hijos adolescentes y tenemos al Opus Dei.